¡Leticia! Niña, siglos y siglos. Bueno, tú te das unas pérdidas. Sí, tú sabes, viviendo la vida. ¡Oh! ¡Ay, cuánto tiempo! ¿De qué? De la barriguita. ¿No estás embarazada? No. ¿No? ¡No! ¡Ay, Dios mío, qué pena! Ella me dijo gorda. ¿Yo? Ay, Teresita, mira, no es porque tú seas mi amiga, pero tú no estás gorda. Acabaste de decir que me ves con 50 libras de más. Tú lo que estás es un poquito salida del contexto. Se saló la espumadera de palo esta. Ey, párate ahí, no te hagas la graciosa. Tú sabes que mi nombre es Leticia. ¿Y a mí qué me importa? Y es la falta de respeto que yo te digo que pareces un chicle en el medio de la calle que cogió el tamaño ese por estar demasiado tiempo expuesta a los rayos ultravioletas del sol. ¿Qué te pasa? Ay, Teresita, trátala suave. Mira lo que te voy a decir. Una cosa simple y sencilla. Así como yo estoy rica. Y mientras tú estás en el gimnasio para tratar de mantener todos estos huesos juntos, tu novio está envuelto en carne. Ahora sí te pasaste. Descárgale a él. Calladita, te ves más bonita, pescuezo. Ah, y tú sabes que mi nombre es Teresita. Búscame en sus contactos. Deja que yo coja pepinillo. Bye. Leti. Mami, llegué. Yo sé que llegaste, porque yo ni soy ciega, ni soy sorda. ¿Y ese sarcasmo tú de ahora por qué? ¿Qué te pasa? ¿Sarcasmo yo? Papi, ¿quién es Teresita? ¿Quién es Teresita? ¿Teresita? No, yo no conozco ninguna Teresita. O sea que yo te puedo revisar el teléfono ahora mismo y tú no la vas a tener en sus contactos, ¿verdad? Leti, por favor, respira. Mira, déjame explicarte. No, no te desgastes, que bastante flaquito que estás. Tranquilo, no pasa nada. Mira, yo estoy preocupado. Yo te veo demasiado tranquila. Tú estás cogiendo esto muy a la ligera. ¿Tú estás segura que todo está bien? Sí, de maravilla. Fíjate si yo soy buena. ¡Que mira lo que te tengo! Pipo, es el susto. Es una simple tarjeta de crédito, que por cierto, es la tuya. Pero es mía. No sé si tú me entiendes. Sí, sí. Bueno, mira, la vas a coger y me vas a hacer un favor. Vas a ir a la florería. ¿Cómo que a la florería? ¡Oye, no me interrumpa! Tranquila. Y vas a hacer un pedido en mi nombre, ¿ok? Vas a decirle que yo quiero una corona y le vas a pedir esto específicamente. Yo quiero que me pongan azucenas, gladiolos, malpacíficos. Quiero malpacíficos. Que no se te vayan a olvidar los malpacíficos, porque después de esto que va a pasar, yo necesito paz y tranquilidad. En fin, cuando termines ahí, sales, ran, y vas para la carpintería de Oropesa. Tú me le dices a Oropesa que digo yo, Leticia, que te venda la madera más mierdera que tenga él. La madera más porrequería es la que yo quiero que tú compres. ¿Y estos inventos? ¿A dónde tú quieres llegar con esto? Total, al final es para ti. Para mí, ¿me entiendes? Pepinillo, quiero que uses este, aunque sea tu primera vez en tu vida. Piensa. Corona de azucena, gladiolo, más pacífico, carpintería, madera... ¡Caja de muerto! Mami, pero si no me diste ni la oportunidad de explicarte. ¡No hay nada que explicar, descarado! ¡Teresita me lo dijo todo! Mira, piénsate que a comprar todas estas cosas antes que yo inaugure un museo con tus partes genitales.